Kaixo, egunon, ongi etorriak berriro ere egintzaleak topaketa honetara. Gaurkoan laborategiak eta herritar berrikuntza izango ditugu izpide. Laia Sánchez eta Ricardo Antonekin, gaurko saio honetan, azkeneko hilabetetan gertatutako edo bai, gertatutako haren inguruko esperientzia bat ezagutuko dugu ere, kolaboratorioarena, eta horretarako bertan parte hartu duten bi pertsona hauek gertatuako eta etorkizuneko aukerak ere azalduko dizkigute. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Egintzaleak, a esta octava edición del encuentro sobre la cultura del hacer, que en el caso de hoy versará sobre la innovación ciudadana, el ecosistema de innovación ciudadano y la posible aportación de instituciones como los laboratorios y otros proyectos a este ecosistema. Para esta conversación tenemos a dos personas muy activas en diferentes proyectos en torno a la innovación ciudadana, como son Laia Sánchez y Ricardo Antón. Y ellos, de alguna forma, nos recordarán brevemente lo que ha sucedido en los meses posteriores al confinamiento en torno a un proyecto, a una red de personas que se organizó con el nombre de Colaboratorio. Y también reflexionarán sobre lo que supone la innovación ciudadana y la aportación que pueden hacer proyectos como los laboratorios ciudadanos y otras instituciones y agentes públicos y privados a este ecosistema. Bueno, por introducir brevemente el tema, el encuentro de Egintzaleak, al fin y al cabo, es un encuentro amplio que recoge de alguna manera la actividad que se ha realizado tanto en Tabacalera como en Media Lab, como en un entorno más amplio, sobre ciertas prácticas, y una de las experiencias que desde Media Lab hemos vivido en estos meses ha sido precisamente la de la participación en este colaboratorio y la participación también en un proyecto que dio lugar al colaboratorio, que es Frena la Curva. Frena la Curva nació como una red de activación de iniciativas que surgieron inmediatamente después del confinamiento a nivel estatal y que en un primer momento propuso un mapeo de estas iniciativas de todo tipo, iniciativas activistas, sociales, de cuidados, y que posteriormente propuso también el desarrollo de proyectos más situados para lograr una serie de apoyos para estos proyectos. En esta segunda parte del Frena la Curva es donde nace el colaboratorio como proyecto número 13, digamos, porque fueron seleccionados 12 más 1 proyectos, y el colaboratorio pretendía de alguna forma no responder directamente a la situación que se vivía en el momento, o no actuar porque ya lo estaban haciendo otros colectivos y otras personas, sino que de alguna forma quería aportar una mirada más sistémica a lo que sucedía y a los agentes que participaban en este tipo de redes. Pretendía de alguna manera ser un punto de encuentro para agentes de la academia, de la universidad, de las empresas, de los activismos, de la ciudadanía y de las instituciones. Digamos que pretendía acoger a diferentes capas que componen una sociedad. Y pretendía hacerlo no tanto desde la parte institucional o formal, sino desde la parte más personal o individual, ¿no? Al final se trataba de una red de confianza entre agentes que de alguna forma tenían una conexión, podía ser personal o circunstancial, o decidieron juntarse en torno a este colaboratorio. Y el colaboratorio se puso en marcha entre los meses de abril y mayo, para precisamente reflexionar y aportar una mirada sobre este tema.
Por introducir también a los invitados, Laia Sánchez forma parte de CityLab en Cornellá desde el año 2008. Ella impulsa el área de colaboratorio del CityLab y trabaja con redes y comunidades para activar ecosistemas de innovación ciudadana. Es también profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB y bueno, digamos que es un agente tractor en muchas de las redes que tienen que ver con innovación ciudadana a nivel estatal. Ella, junto también junto a Richie y Ricardo Antón, miembro de Colaboradora y participante de Wikitalki también, ha sido uno de los elementos como catalizadores de este colaboratorio. Primero, digamos que en la aportación de esa visión más sistémica o de ese nuevo proyecto número 13 dentro de Frena la Curva, y después, tras un tiempo de trabajo de una red muy amplia que conectó a más de 100 personas, realizando una labor también de síntesis de lo sucedido en esos meses. Por eso me parece que es importante dar primero una visión resumida de lo que vivisteis en esa situación, de lo que fue colaboratorio para vosotros, y si os parece, esa podría ser un poco la primera pregunta, ¿no? Una breve mirada atrás, ¿cuál sería vuestro relato de lo vivido y de lo hecho y cómo podríamos situar esto que ha sido colaboratorio para personas que de alguna forma no lo conocieron? Egunon, porque he hablado yo solo, pero ahora quienes tomáis la palabra y quienes de verdad importáis sois vosotros. Egunon Laia, Egunon Richie. Egunon. Bueno, Laia. Venga, vale. Pues en primavera estábamos así como on fire en CityLab trabajando con la comunidad educativa de la ciudad. Pues el guantazo que nos dieron, que nos mandaron a todos a casa, nos hizo encontrarnos con amigas muy queridas, ¿no? Distribuidas de todo el territorio ante esta llamada que nos hizo Raúl, ¿no? De echar un cable y de unirnos a poner energía en esa iniciativa de tan importante que ha sido Frena la Curva. Pero tal vez por la experiencia, ¿no? De llevar muchos años trabajando con comunidades, ¿no? Intentando y formando parte de proyectos de innovación, a mí me recorría una inquietud que compartí con Richie y con Javier Ibáñez de Las Naves, y ahí empezamos a pensar en el colaboratorio, ¿no? Esta inquietud tenía que ver con lo difícil que es estar en esa situación en que hay toda esa energía de solidaridad para colaborar y lo importante que es poder sostener esa colaboración después de que los momentos de emergencia o de los marcos temporales de un proyecto terminan, ¿no? Esa mirada de luces largas, más allá de la inmediatez y de lo importante de dar respuesta en el momento, ¿no? Y con esa idea en la cabeza fue que pensamos que era importante, por un lado, defender esto de la innovación ciudadana, porque tiene que ser un agente clave en la respuesta a esta situación de crisis tan, tan profunda y tan radical en la que estamos enfangados. Y por otro lado, cómo conseguir que los que estábamos y que nos habíamos encontrado, porque normalmente no podemos porque el día a día y su intensidad nos arrastran, cómo podíamos hacer para sostener esa colaboración y trasladarla, ¿no? A la forma de hacer proyectos o a la forma de trabajar una vez ese primer confinamiento terminara, ¿no? Y ahí te lanzo, Richie, un poco, cuando esto pasó, ¿cómo lo viviste tú?
Sí, bueno, coincide mucho, ¿no? Yo quizá me empecé a tomar el confinamiento casi como una especie de, vamos a decir, de vacaciones, ¿no? O sea, yo estaba tan tranquilo hasta que me conecté. También, ¿no? Como la llamada aquella de Raúl me conectó a una especie como de situación así como de estar en casa y tener como algo con lo que te sientes identificada, con lo que también te podías como entretener un poco, vamos a decir, ¿no? Era como una especie de voluntariado activista así casero. Pero luego, de alguna forma, cuando ya te conectas con eso, pues pasaba lo que tú contabas, ¿no? Que empiezas a pensar, bueno, más allá de este momento emergente, ¿no? Como digamos que para bien o para mal, vamos haciéndonos más mayores y ya hemos vivido estos momentos de emergencia, ¿no? Estos picos de ver que algo funciona, pero luego, ¿qué queda de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatar, ¿no? cosas de lo emergente? ¿Qué se puede articular de ahí? ¿Cómo sostener, ¿no? Y cómo hacerlo más sostenible y más sostenido? Pues ahí es donde realmente ya aquello dejó de ser como estar en casa un poco tranquilas a meternos a saco a pensar en cómo hacerlo, ¿no? Creo que también es importante la idea de que, claro, no es como que de repente se nos ocurrió hacer esto. Realmente ya habíamos tenido estas conversaciones como en muchos momentos antes. También creo que es importante para entender cómo surgen las cosas, ¿no? Que las cosas como que se van cocinando como en una especie como de fuego lento. Ni siquiera es que estén todo el rato al fuego, sino que a veces la cazuela se pasa, yo qué sé, 3 años en el congelador, de repente vuelve a salir, pero ya hay algo que estaba ahí haciendo chup chup y que va como pasando, ¿no? Y como que también a veces se dan las circunstancias para que conversaciones que en otros momentos ya se habían dado, de repente en este momento se vuelven a dar, pero se articulan y pasa algo más, ¿no? Creo que eso fue también lo súper interesante de este momento, porque también estaba pasando a la vez toda la acción, ¿no? O sea, nosotras como que decidimos dar como un pequeño paso atrás para retirarnos un poco de ese momento tan emergente, tan como apabullante de cosas sucediendo para pensar en el día como después, ¿no? En cómo darle continuidad, pero claro, estaba conectado esa especie de ponerte a pensar con todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque a veces nos sucede también como que nos paramos a pensar y nos quedamos como un poco en el pensar y la gente ve eso como algo demasiado abstracto y en cambio aquí estaba conectado la acción, el hacer, el pensar, y creo que eso fue también como muy interesante, ¿no? Luego el ejercicio, es cierto que incluso queriendo darle esa continuidad, el ejercicio de continuarlo es difícil porque luego el día a día te vuelve como a atropellar, pero sí que creo que lo que está siendo interesante del proceso es que estamos siendo conscientes o estamos poniendo intención en que aunque la dificultad del día a día te arrastre, saber que queremos, ¿no? Seguir en ese intento como de sostener, articular, darle continuidad. Ahí quizá como, ¿no? las líneas esas que hemos ido y también lo bonito de esto es como que ha sido un proyecto, un proceso pues como muy abierto y colectivo, ¿no? Que ahora tenemos que ver cómo somos capaces de cuidar esa colectividad, ¿no? Eso que siga siendo abierto y la gente se sienta reconocida, pero las líneas que hemos identificado juntas, ¿no? Que tienen que ver primero con identificar ese ecosistema, identificar a nosotras mismas, reconocernos, visualizarlo, que se entienda, ¿no? La innovación ciudadana, no necesariamente la innovación ciudadana como algo mejor que otras innovaciones con otros apellidos, pero que sí tiene que poder jugar en esa relación de innovaciones, ¿no? Y que en esa idea como cuando hablamos del pasar de la triple hélice a la cuádruple y la quíntuple hélice y cómo ahí lo social, pero no solamente lo social formal, sino lo social más ciudadano, más desarticulado, más desde la sociedad civil que está en su casa y se conecta con cosas, ¿no? El cómo dar visualidad y poner en valor todo eso. Luego hay otra parte, ¿no? Que tenía que ver como con la traducción, ¿no? Con las diferentes traducciones y que tiene que ver un poco con la labor de los agentes intermedios, ¿no? De cómo conectar unos discursos como más especializados, más específicos, con o algo que todo el mundo pueda más, digamos, entender o hacer suyo y llevarse a su terreno y cómo mezclar esos lenguajes y qué puede salir de ahí y cómo hacer esas mezclas también para hacer como labores de incidencia e interlocución, vamos a decir, como en esta especie de escalera de ir subiendo y bajando, ¿no? Pues hacia arriba, hacia quienes supuestamente son los órganos decisores o que en la democracia representativa tienen esa competencia de tener que planificar, dotar de recursos, pero también hacia abajo, ¿no? Como desde esa democracia más participativa, más emergente, más, ¿no? Pues cómo desde abajo se van construyendo las cosas y creo que lo interesante es como entre el abajo y lo que pasa en el medio, ¿no? Luego hay otra parte que tiene que ver con cómo nos dotamos, ¿no? Ese ecosistema, cómo se dota de recursos, infraestructuras para hacer viable esa sostenibilidad, ¿no? O sea, ese flujo de insumos, de relaciones, de capitales, de herramientas que además
estén construidas y compartidas bajo una lógica libre y abierta, ¿no? Y luego, por último, vale, todo esto, ¿cómo lo tratamos de llevar a retos y proyectos concretos? Que realmente una cosa que veíamos también es cómo la innovación ciudadana tiene una lógica de surgir muy, muy ligada a lo local, ¿no? A contextos situados, y quizá eso a veces también hace que los laboratorios o esas infraestructuras o políticas se plieguen un poco sobre sí mismas, ¿no? Y que lo importante es ver cómo conectar esa labor situada y localizada con redes más globales o más territoriales o más temáticas para poder, porque al fin y al cabo los retos, aunque tengan particularidades situadas, son muy comunes, ¿no? Entonces, esa era otra de las, vale, todo esto que decimos de mapear infraestructuras, lenguajes, cómo se conecta con retos y problemáticas situadas reales, ¿no? Concretas. Sí, a ver, como para poner algún ejemplo de esto que estabas hablando, Richie, ¿no? O sea, cuando empezamos, salieron muchas cosas en las conversaciones con todos los más de 40 textos que personas implicadas, ¿no?, en este ecosistema de innovación desde ámbitos muy distintos, desde ámbitos educativos, culturales, del mundo de la participación democrática, del mundo de los propios laboratorios, gente que está trabajando de forma con la cultura comunitaria o el activismo desde los barrios. Una de las cosas que nos encontrábamos era, vale, ¿por qué tenemos que usar esa palabra que es la innovación? Y vincularla a lo ciudadano. Y ahí hay un porqué subyacente que es importante revelar de alguna forma o hacer visible. El sistema de innovación, cuanto antes decías, ¿no?, las tres hélices, esto mucha gente a lo mejor no lo conoce, ¿no?, pero son como los agentes expertos tradicionales, la universidad, la administración y la empresa, los que tradicionalmente se han encargado de generar las cosas nuevas que dan respuesta a los problemas o a las dificultades, y a eso se le llama, ¿no?, innovar. Y ese sistema moviliza muchos recursos y deja fuera o ha dejado tradicionalmente a una situación relegada a muchos agentes que nosotros entendemos que tienen que jugar un papel, si no central, tan importante como los otros. Eso ahora nos parecía todavía más importante, porque muchas de las transformaciones o de las innovaciones que vamos a necesitar en el futuro van a implicar cambios de comportamiento de grupos sociales muy, muy grandes. Entonces, ahí había todo un primer debate sobre el lenguaje, ¿no?, y por qué innovación y por qué tenemos que trabajar, por ejemplo, ¿no?, desde una institución o llevar al ámbito educativo o al ámbito cultural y trabajar sobre esa etiqueta, ¿no?, que no todo el mundo comparte. Ahí estuvimos como poniéndole otros adjetivos alrededor de la innovación para que más personas pudieran sentirse cómodas en ese paraguas que nosotros queremos que sea con una copa muy grande y que quepan muchas, ¿no? Ahí salía comunitaria, salía pública, salía cultural, ¿no? O sea, innovación adjetivada con toda esa miríada de adjetivos, porque, por ejemplo, en la economía social y solidaria se habla más de transformación, ¿no? Hay otros lugares, a lo mejor en cultura es creatividad, pero nosotros reivindicamos que innovación ciudadana es un concepto que hay que apropiarse para utilizarlo, ¿no?, a esa forma queer, ¿no?, para ser parte de un sistema de innovación que nos ha dejado relegados mucho tiempo o que no ha tenido el reconocimiento que ahora parece que se está empezando a dar. Porque las políticas y los programas que están diseñados, por ejemplo, por la Comisión Europea, piden que en los programas de innovación haya eso que dicen de abajo arriba, que haya la incorporación y el impacto de la ciudadanía. Por tanto, los proyectos de innovación de las universidades y de la administración pública necesitan a la cuarta hélice, que somos la ciudadanía, los agentes sociales, los agentes culturales, y por eso es tan importante hacer ese trabajo como de traducción o de explicar que esto de innovación ciudadana no es una cosa como el topping del pastel o la guindita, sino que es una cosa de trabajo estructural que necesitamos y que podemos articular desde lo próximo y después generando ese trabajo en red entre instituciones
que son parte de lo público, pero también todos estos agentes que llevan trabajando como colaboradora, ¿no? Como maquea tu vida haciendo un trabajo importantísimo y que se tienen que se les tiene que dar un papel y recursos para hacer esta estructura, este sistema público-privado, pero que es impulsado desde lo público, más fuerte, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas como que también cuando trabajamos con esta idea todo el rato como de ecosistema, creo que era importante el dar como valor, visibilidad a toda esa diversidad de agentes que es necesario como que se pongan en juego y que aunque es cierto que las políticas europeas empiezan a reclamar, ¿no? Como esa transversalidad, como ese de abajo arriba, todavía está muy como en las retóricas, ¿no? Incluso, yo qué sé, viendo el COVID, ¿no? Y cuando se han creado los grupos de expertos, ya no solamente es que sea que no está la ciudadanía, sino que es que ni siquiera están todo el tipo de expertos, ¿no? O sea, cuando desde las ciencias sociales reclaman, ¿no? Como, vale, se ha llamado a los epidemiólogos, o sea, hay como las ciencias puras, digamos, siguen teniendo como una... están como por encima de otros ámbitos de conocimiento, ¿no? Entonces, quizá ahí lo que hace falta es que entender cómo el ecosistema de esa manera amplia, rica, diversa, ¿no? En la que todas las partes son importantes, ¿no? También un poco pensando, yo no sé, en Donna Haraway o en Isabel Stengers o en Bruno Latour, ¿no? Toda esa idea como de parlamento de las cosas en la que ya no solamente es que los diferentes agentes humanos, sino cómo otros elementos tienen que entrar en la conversación, en el procedimiento, ¿no? Porque o sea, los retos van por delante de los problemas de la capacidad que tenemos nosotras de cambiar las formas de abordarlos, ¿no? Quizá también por eso ahí creo que era importante, y teniendo en cuenta de dónde estamos siendo convocadas, ¿no? Que es en el nuevo Media Lab, ¿no? De Tabacalera, ¿qué papel podían jugar esos agentes como intermedios, ¿no? Porque nos falta como entre la costumbre, la confianza, las herramientas para que todos esos que tienen que ser convocados a pensar y hacer juntas puedan hacerlo, porque no nos han educado a que eso sea así, ¿no? Entonces todavía estamos, yo creo, casi todo el mundo está en una defensa más de su territorio, de su ámbito de saber, en vez de en una capacidad de cómo hibridarlo, cómo hacerlo queer, ¿no? Cómo hacerlo trans, ¿no? Y quizá ahí hay una serie de infraestructuras o de... Tampoco me gusta pensar los laboratorios solo como espacios, sino como dispositivos que ayudan a pensar y hacer de otra manera, que tienen quizá una labor como intermedia y que tienen que ver cómo jugarla, ¿no? O sea, cómo conectar los diferentes ámbitos, el abajo y arriba, que no se conviertan en un fin en sí mismo, sino que sean como elementos que ayuden, acompañen, catalicen, cuiden esos procesos, ¿no? Y creo que ahí hay una labor importante porque no sucede solo. Es verdad que hay momentos de emergencia en el que incluso podríamos engañarnos y pensar que la emergencia ha sucedido sola, pero no es cierto. Para que nos juntásemos en Frena la Curva, había alguien, ¿no? Desde el gobierno de Aragón, Raúl, que ya él, desde su política de gobierno, estaba pensando en hacer eso, que además movilizó una red de confianza, ¿no? De confianza no es que seamos sus amigos, podemos ser sus amigos, pero aparte lo que movilizas no es una especie de amistad, sino unos intereses comunes que se han ido construyendo, tramando, ¿no? Y que están distribuidos, sobre todo, yo que sé, en este caso a nivel estatal y Latinoamérica, y que entonces eso se pone en marcha en ese momento. Entonces creo que esa infraestructura que a veces es invisible, intangible, de repente existe y hace que haya cosas que sucedan, ¿no? Y además en ese caso que sucediesen de forma tan rápida, ¿no? Que yo no soy, habitualmente no doy mucho valor a la prisa y al correr y tal, pero es verdad que en aquel momento que tuviésemos capacidad de hacerlo tan rápido fue importante, ¿no? En aquel caso, pues cuando hay una emergencia, es verdad que el ser capaz de dar una respuesta rápida tiene valor, ¿no? Y es porque estábamos preparadas, porque a mí cuando me llamó Raúl no me tuvo que explicar casi nada. O sea, yo ya había un montón de cosas que tenía entendidas, que teníamos construidas y que pusimos a funcionar, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante y que desde estas estructuras de laboratorio, también un poco, que creo que hay que pensarlas, está todo como muy institucionalizado siempre y que tenemos que buscar como espacios más porosos entre lo público institucional, lo privado y sobre todo también lo social comunitario, para ver cómo cada uno puede tener su espacio y también cómo buscar espacios mixtos, ¿no?
Ayer, concretamente, en la primera presentación de Egin Zalea, que Eva Salaberría, del Ayuntamiento de Donosti, de Donosti Lagunkoia, hablaba precisamente de este tema, ¿no? De la importancia de estar entrenados. Es un tema que ha salido recurrentemente en espacios como este laboratorio, el hecho de que si te pilla haciendo de alguna forma tienes un entrenamiento, y Laia hablaba también de ese chup-chup, de ese... O hablabais de ese chup-chup, de ese que a veces pones la olla, la sacas, pero bueno, es verdad que estás en ello. ¿Diríais que ese elemento es en parte una de las contribuciones que pueden hacer espacios mixtos o híbridos como laboratorios públicos o privados? ¿Es el hecho de mantenerse de alguna forma activo y entrenado para dar respuestas que a otras instituciones o a otros agentes cuesta mucho más aportar? Es que el tejido participativo, ¿no? Implicado, cultural, ese tejido es una musculatura que hay que entrenar, ¿no? Y a transformar las cosas juntos, ¿no? Eso requiere una energía y una acción también, pero a eso se aprende. Entonces, si tú quieres, como desde lo público, cambiar la forma en que la ciudadanía se relaciona con las instituciones públicas y que pase de un modo pasivo, ¿no? Como masa a la que se le consulta puntualmente, a un modo corresponsable, eso hay que transformarlo. Y la educación y la comunidad educativa tiene que ser un aliado para hacer eso. Porque es importante que ese aprendizaje que nosotros hemos tenido participando de muchos laboratorios, organizándolos, y de muchos procesos y experiencias, seamos también ahora capaces de hacer esa alianza con las instituciones educativas, con los centros, las escuelas de primaria, de secundaria, los institutos, las universidades, y eso que nosotros llevamos más de 10 años entrenando, ¿no? Como decías, Ibai, generemos esos contextos para que podamos generar esas experiencias para los chicos y las chicas, los jóvenes de nuestras ciudades, vivan que es posible transformar cosas en su ciudad y que estas maneras de hacer, estos superpoderes como son para mí, pues el tinkering, ser maker, aprender cosas de computación física, que no te dé miedo programar algo si hace falta, o sea, ser capaz de generar procesos de diseño y de creatividad. Eso es una oportunidad súper, súper, súper importante si hacemos una triangulación entre los centros como nosotros, como podemos ser City Lab o Tabacalera, que esa vocación de llevar la educación y abrirla, ¿no?, a lo comunitario, lo hemos estado trabajando durante mucho tiempo, conectándolo con todos esos agentes del territorio, pero hay que conectarlo también con la participación democrática. Porque esa es una musculatura que hay que reforzar. La salud tiene que ser una salud pública, ¿no? Que nos ayuda a superar este momento de crisis sanitaria, pero necesitamos también esa salud democrática, donde en la escalera de la participación, más allá de la información, más allá del diálogo, más allá de la deliberación, entren esos espacios de co-creación para poder transformar las cosas que no nos gustan o que queremos cambiar o que necesitamos cambiar juntas, con los afectados, con los implicados. Eso se puede hacer y se pueden generar esos contextos para que los chicos y las chicas, los niños y las niñas de nuestras ciudades empiecen a tener esas experiencias que además normalmente son como transformadoras y memorables, ¿no? Es como cuando te vas de colonias, que aprendes a ganar autonomía Y descubres que tienes capacidades que no sabías que tenías y te encuentras con mucha otra gente. Pero a mí me gusta, a esa idea de como de colonia puntual en Cataluña, tenemos los CAUs, ¿no? Que son como proyectos que no es una colonia de un año, un summer camp, es que es un recorrido vital, ¿no? Por eso lo de meternos dentro, de acompañar el recorrido vital de la educación desde primaria, secundaria y universidad. Porque si tú a lo largo de la vida vas teniendo esa relación con los espacios de laboratorios y con el contexto de transformación de tu ciudad, vas a acabar siendo con esas vivencias, te vas a lo mejor primero siendo un participante y en otro momento, cuando hay algo que te importa mucho, puedes acabar liderando tú un proceso. Pero eso se tiene que aprender haciendo.
y teniendo esas experiencias. Yo creo que es ahí donde jugamos un rol chulo, con esa lógica de construcción de comunidad en el tiempo. No es por un objetivo único, puntual, sino por esa construcción de una sociedad más corresponsable y que tenga la capacidad y los superpoderes, ¿no? Porque los ha aprendido usándonos, de transformar y cambiar las cosas a mejor. En ese sentido, antes, al principio, comentabas como el papel también del ámbito de la cultura. Me gustaría preguntaros un poco en ese sentido, ¿no? También, evidentemente, por interés propio, porque estamos al final en Tabacalera, hablamos desde un centro de cultura contemporánea y un centro también de arte, o que uno de sus activos es precisamente el trabajo con artistas. ¿Cuál entendéis que puede ser también la aportación de esa parte, ¿no?, de la cultura y del arte a este proceso? O al revés, ¿qué es lo que deben de recoger de estos procesos la cultura y el arte? Creo que es un camino de ida y vuelta, ¿no? O sea, al final cualquier cambio es sobre todo un cambio cultural, ¿no? Un cambio de subjetividades, un cambio de valores, un cambio de imaginarios. Entonces, ahí digamos que lo cultural ya desde ahí es clave. Luego, aparte, por ejemplo, nosotras que también formamos parte de otra asociación que se llama Carrascan, ¿no?, que se define como innovación en cultura y cultura de la innovación. O sea, hace falta que transformemos el propio ámbito cultural, pero también pensar en la cultura como un elemento de innovación y transformación hacia otros sectores, ¿no? O con otros sectores. Creo que ahí es como clave también, un poco volviendo a esta idea de entrenamiento, no, creo que estamos demasiado acostumbradas a que la cultura se entienda como el espacio más de presentación, representación, espectáculo, ¿no?, consumo cultural. Además, bueno, en Euskadi esto ha cogido mucha potencia porque lo hemos convertido en uno de los elementos de regeneración económico, ¿no?, y a través del turismo. Y entonces como que hay otra parte que tiene que ver con la producción cultural, que no solamente es una producción cultural ligada a los profesionales de lo cultural y creativo, sino que como el hacer cultura es una herramienta de construir ciudadanía, ¿no?, de construir sociedad, de que las personas tengan capacidad de generar sus propios relatos, sus propios imaginarios, sus propias creaciones. Creo que eso es algo que, por ejemplo, en un centro como Tabacalera sí está muy presente, ¿no? Creo que el propio concepto de mediateca, ¿no?, lo que era Ubico, lo que era Iriki Labs, cómo ahora eso se está como mezclando. La dimensión que siempre ha tenido el área de mediación, ¿no? O cuando antes hablabas de entrenamiento, yo creo que el año pasado, ¿no?, hubo una exposición que iba sobre esto, sobre entrenamiento, ¿no?, sobre los ejercicios. Creo que también cada vez más romper esas áreas, ¿no?, que no es el área de exposiciones, no es el área de mediación, no es, sino que todas se tienen como que atravesar, y cómo además las instituciones culturales se tienen que mezclar más con los agentes culturales, ¿no? Porque si no, en el discurso institucional, la preponderancia de las infraestructuras institucionales potentes solapa a todo el resto del tejido. Creo que eso ahí es clave. O sea, creo que además en Euskadi estamos como en este momento en el que de repente, al hacer la RIS 3, ¿no?, todo esto de la especialización inteligente que nos ha pedido Europa, de repente las ICCs han entrado, las industrias creativas y culturales han entrado como uno de los ámbitos de oportunidad, y creo que ahí tenemos ahora mismo como el reto de que eso no se convierta como en una especie de las industrias creativas y culturales como una especie de nichos sectoriales, ¿no?, disciplinares, sino que realmente se convierta en algo mucho más abierto que dialogue con los otros ámbitos de RIS 3, pero sobre todo que dialogue con todo lo que se está haciendo con la OGP Euskadi, con todo lo que, por ejemplo, cuando decías, ayer estuvo Eva Salaverría, ¿no?, pues con todo lo que se está haciendo de las ciudades amigables, con todo lo que tiene que ver con el Aurren Irien Sarea, ¿no?, y cómo damos espacio a los niños, lo que estamos haciendo en Berría. Creo que hay un montón de cosas, ¿no?, que si pienso en Donosti, ¿no?, por dónde está Tabacalera, si pienso cómo eso se junta con lo que hace Mauhaus, con lo que hacen los de Iuliaco, Lore Baracha, con lo que hace Aptes, ¿no?, creo que hay un montón de cosas que la cultura tendría que tener la capacidad de generar nuevos contextos de diálogo, de encuentro, de mezcla, de no solamente buscar respuestas, que ahora parece que todo el rato, bueno, sí, estamos muy obsesionados con las respuestas, sino reformular las preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora desde Europa llegan con la New Bauhaus, ¿no?, es como, vale, pues muy bien la New Bauhaus, pero igual tendríamos que preguntarnos por qué retomar ese concepto moderno que ya, y creo que desde la cultura sí estamos como capacitadas para
introducir ciertos elementos de extrañeza, ciertas preguntas hechas desde otro lado que podrían servirnos para esto, ¿no? Perdón, que se me apagaba el ordenador. De alguna forma, tradicionalmente se deja la cultura fuera de la innovación social. Y eso es algo que está terriblemente mal, o sea, a nivel ya conceptual. O sea, cuando se define innovación social y se ponen como distintos ámbitos, ¿no? La educación, la inclusión, el trabajo, el medio ambiente, la movilidad, la participación democrática, y se deja fuera, porque como a veces social y cultural, ¿no? O sea, son tan transversales que parece como... No, es que innovación social sin la parte cultural no se puede, ¿vale? Para empezar, eso. O sea, ya sea en vertical o juntar en el transversal, se tiene que incorporar cultura a todo lo que es el discurso de la innovación social. Para mí eso es un como una mayor, un principio articulador que si no tenemos un problema. Segunda cosa, en equipos de innovación, el papel de la gente que viene del mundo de las artes y el diseño, tradicionalmente se sabe que el valor que se aporta es muchísimo. Para poner un ejemplo, yo vengo de una escuela de arte y diseño, de La Masana, después estudié comunicación y he estado involucrada incorporando eso que yo he aprendido desde el diseño y las artes a estos procesos de articulación y de trabajo de innovación y comunidad. Por tanto, ese es otro nivel. Otra cosa es que las instituciones culturales, o lo que se ha llamado innovación cultural, sea también una parte a defender y a trabajar, pero es que está como en distintos sitios. Pero hay que también reivindicar que estas nuevos instrumentos o programas de transformación política, como son las RIS, ¿no? De las que tú apuntabas, Richie, que sirven para transformar, ¿no? Nuestras ciudades y hacerlas más habitables, ¿no? Más, bueno, o más activas, donde se pueda vivir mejor, el papel de las instituciones culturales y de aquellas que son de proximidad, mucho más, o sea, las bibliotecas juegan un papel de construcción de comunidad por su naturaleza desde que fueron creadas, además de acceso al conocimiento y a la lectura. La generación del conocimiento es abrir un poco más eso que ya han estado haciendo las bibliotecas y cómo han estado funcionando en muchos sitios. Hablaba hace poco tiempo con gente de Bibliotecas de Colombia y me contaban ese papel articulador de comunidades que han tenido desde los barrios y generando y conectando con esos líderes propios del territorio, sean jóvenes o sean referentes por la construcción popular, ¿no? Y luego hay otro nivel para mí que es importante, y es que la cultura y la actividad física, para no decir solo deporte, son como... una energía muy fuerte que bombea el corazón de todas las ciudades, del encuentro, y que provoca el encuentro de la gente. Y que salga, ¿no? Que salgamos de nuestro aislamiento, en nuestras casas y en nuestros circuitos diarios. Por tanto, son tantos los niveles, ¿no? Donde cultura, con estas posibilidades de vinculación, ¿no? Al ecosistema de innovación social y ciudadana que hay, que necesitamos simplemente es hacer unas pequeñas conexiones, ¿no? con el Departamento de Participación Democrática, que tienen presupuestos participativos y que la gente no sabe participar en ellos, con las instituciones educativas de nuestra ciudad y los artistas y todos los agentes creativos que puedan formar parte de estos procesos, pero que estos procesos sean nutritivos también para ellos, no solamente extractivos. O sea, que no sea solo, venga, participa y exprima, sino que los procesos también les den un lugar y validen su conocimiento y sus aportaciones a ese potencial transformador que nosotros queremos impulsar, ¿no? Sí,
también por poner como dos ejemplos como concretos, ¿no? Es curioso cómo entre los 17 ODS la cultura no está en ninguno de ellos, ¿no? Y entonces cuando lo pones encima de la mesa siempre te dicen, no, es que la cultura es tan importante que es transversal, ¿no? Entonces es como lo mismo que le pasaba al feminismo con la igualdad, no, es que no, la igualdad es tan importante que es transversal. Pero claro, se ha demostrado que en estructuras, digamos, viejas de silos verticales, meter como transversal algo que no está legitimado no ha sido posible, ¿no? Entonces, digamos que la igualdad podrá ser transversal porque ha construido desde la estructura vieja vertical cierta legitimidad que ahora quizá le permita transversalizarse, ¿no? A la cultura yo creo que le pasa lo mismo. Es cierto que tiene su departamento y tal, pero no hay como... Estamos siempre como fuera de juego, ¿no? Es cierto que es curioso como el 2021, ¿no? Desde la ONU va a ser, ¿no?, el año de la economía cultural y creativa orientada al desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, como que quizá igual, por pensar que hay gente que une cosas, puede que hayan dicho, oye, pues igual tendríamos que esto atenderlo de alguna manera, ¿no? Y luego también, ahora, con esto que hablaba antes de la RIS3 en Euskadi, que se está desarrollando como Euskadi, como distrito creativo, en uno de los grupos de trabajo que estoy, que es el de I+D+I, orientada a las ICCs, ¿no? Entonces, hay un debate interesante sobre qué es I+D dentro de este sector, ¿no? Y cuando se va a los manuales de Frascati, de Oslo, bueno, todo esto es así como que homologan, ¿no?, lo que es I+D, de repente se llega, ¿no?, en este debate sobre qué pintan aquí las artes, las humanidades y tal, hay como que llegan a entender que hay una innovación sobre el arte, o sea, que digamos hace una lectura de lo que está pasando ahí, hay otra innovación que es para el arte, ¿no?, y entonces como que te daría herramientas y tal, pero en cambio la innovación desde el arte no aparece, ¿no? Y se dice, no, bueno, es que el arte es una cosa que está más relacionada con expresarse. Entonces, realmente hay una batalla todavía ahí, que es una batalla simbólica de legitimidad, de posibilidades, que está perdida. Y creo que hay también un poco la labor de... Una labor que tienen que hacer estas entidades intermedias es ayudar a que avancemos en mover esas fronteras, ¿no? Y creo que eso es clave porque realmente todo esto es una especie de pequeña batalla de subjetividades, ¿no? En el que se entienda también un poco cuando a veces lo cultural, siempre desde su afán o desde parte de nosotras que tenemos como un afán de mezclarnos mucho, a veces se pierde también como cierta especificidad para que se entienda realmente el valor de lo que son las artes y lo que es la creación en sí misma. O sea, ya sin necesidad de andarla mezclando con otras cosas, ¿no? El otro día estaba viendo ahí como conceptos de estos indígenas que me interesan un montón y está este concepto de lo chiqui que habla de cómo no es tanto hibridarse, hacerse mestizo y entonces al ser mestizo ya se pierden los matices, sino que existe el blanco y el negro, pero cuando se ponen muchos juntos se ve gris, ¿no? Entonces quizá también hace falta como que defendamos cierta especificidad de ciertos lenguajes, ciertas prácticas para que así otros puedan entrenarlos para también que les atraviesen y los puedan poner en juego, ¿no? De alguna... Sí. Sí, no, que de alguna forma, cuando estabas diciendo esto, no me venía a la cabeza. Yo, por ejemplo, participamos de un proyecto europeo, Future Diversities, con centros de producción artísticas y laboratorios de toda Europa que están trabajando con artistas que abren su proceso creativo a la ciudadanía para transformar las ciudades. O sea, que también hay dentro del mundo de la cultura y del arte prácticas artísticas que ya están trabajando en esa línea de acción comunitaria. Y luego estaba pensando, ostras, en la red, ¿no?, que está impulsando Susana Molinero, que están construyendo nuestras compañeras, ¿no?, de cultura comunitaria, que son un montón de agentes que están desde lo cultural y lo artístico trabajando en esa movilización y transformación y poniendo en toda esa energía que necesitamos para transformar nuestro entorno y construir comunidad, ¿no? Arti Barri, también estábamos el otro día en Cultura y Ciudadanía, que están haciendo trabajos, pues eso, de construcción comunitaria, pero también de transformación y construcción desde los barrios, ¿no? Entonces, es simplemente ir enlazando cosas, porque esas cosas ya están. Entonces, entiendo que esa gente y esos artistas, esos creadores que ya están trabajando de esa forma, son aliados potenciales para trabajar con las instituciones públicas. Y ahí es donde podemos construir programas compartidos
donde cada uno juguemos como un rol para luego involucrar a mucha más ciudadanía y trabajar mucho desde la proximidad, desde los barrios, desde el entorno próximo y mezclando que a veces la transformación del espacio público puede ser un mural o puede ser una transformación de una plaza para poder jugar a juegos distintos y que se mezcle la creatividad con la actividad física. Por tanto, son tantas las posibilidades. Y para mí la creatividad es una de las competencias básicas para la innovación. Sí, yo ahí también por ir como a cosas como también concretas que van pasando, ¿no? Porque es cierto lo que dice Laia, hay muchísimos agentes trabajando en esas direcciones. También es cierto, ¿no?, que entre lo instituido y lo instituyente, ¿no?, y cómo hay ciertas prácticas que van como ganando más peso, más visibilidad. Creo que es importante, por ejemplo, en Euskadi, los programas que hay desde el Gobierno Vasco de Bitartez y Sorgune han sido importantes para, de alguna manera, dotar de ciertos recursos, ¿no?, a esos agentes y que también eso coja como cierta presencia en lo institucional o instituido. A nivel estatal, el programa de Cultura y Ciudadanía, que además este año, bueno, ha sucedido o no ha sucedido en Tabacalera, también tiene mucho que ver con eso. O entidades como la Fundación Carazo, ¿no?, que desde la apuesta con el arte ciudadano, o el programa que a mí el que más me gusta es el de Componer Saberes, porque ya lo que trata de hacer es mezclar todo eso, ¿no? O el trabajo que hacen siempre de tratar de llevar estos programas a educación, ¿no?, como esa especie de sustrato del que van a surgir las cosas. Y a mí por eso también me parece importante que Carazo sea uno de los que ha dotado de recursos al colaboratorio para ver cómo podemos, ¿no?, si conseguimos darle esa sostenibilidad, ¿no?, y cómo a la vez que nos ha dado recursos a nosotros, también ha dotado de recursos a otras redes que estaban, ¿no?, y volvemos al caso de Susana y la red de cultura comunitaria, que tenemos que ver cómo somos capaces de hacer el ejercicio de poner ciertas partes de nuestras agendas en común, ¿no? Creo que ahí hay un montón de terreno que ganar, porque además, con esto que decíamos antes, de venir entrenadas, de venir de haber hecho ya muchas cosas, lo que creo que tenemos es una mochila, un armario, que ahora tenemos como que poner encima de la mesa todas y con eso ver cómo componemos, ¿no?, el ecosistema. Pero hay mucho trabajo hecho en ese sentido que sí que tiene como mucho valor, ¿no? Vale, y hilando un poco con esto y quizás recuperando el inicio de la conversación, ¿dónde diríais que está actualmente el colaboratorio y cuáles son los pasos futuros o los pasos necesarios para afianzar ese trabajo que se ha hecho en este 2020, ¿no? Hemos relatado brevemente al principio lo que sucedió, pero ¿qué es lo que tiene que suceder? Hay un primer nivel de posibilidad de colaboración que tiene que ver con alinear agendas y planes de acción, ¿no? Ahora que estamos haciendo cierre de este año tan kafkiano, por llamarlo de alguna forma, por no decir algo peor, proyectarnos hacia el 2021 y hacia adelante, poner en nuestros planes de acción que queremos federar parte de nuestros recursos que apliquen en local, pero que formen parte de una agenda compartida. Eso no significa hacer transferencia de recursos hacia otros, sino decir, ostras, bueno, vamos a desarrollar una línea de proyectos que está alineado, ¿no?, con esta visión de la innovación ciudadana y poner el impacto y la transformación en aquellos ODS o aquellos espacios donde tengamos mucho interés en transformar en nuestro entorno porque sea importante. Eso por un lado. Luego, hay que tener claro que hacer red es una parte indispensable del trabajo de cualquier institución, especialmente un laboratorio, ya sea de bibliotecario, ya sea del ámbito educativo o cultural estrictamente. O sea, hacer red tanto a nivel del territorio próximo como a nivel de la región, del Estado, internacional, hay que ponerlo en el plan de acción también, hay que dar esos recursos, ese tiempo para que eso pueda suceder. En CityLab hay una área en la que yo trabajo que tiene ese doble papel. Yo trabajo mucho con lo local, pero también con esa trabajar en hacer estas redes en las que hemos invertido tanto este año, ¿no? Por tanto, que eso que hemos hecho, esas conexiones, tenemos que convencer a los gestores, ¿no?, de nuestras instituciones y los políticos que tienen que poner en los programas
en el diseño de esas políticas tienen que estar las posibilidades para poder cooperar y colaborar con otros. Porque eso hace que la potencia de lo que hacemos sea mucho más grande. Por tanto, eso son dos de las cosas que tenemos que poner para mí como prioritarias. Seguro Richie me ayuda con el resto. Sí, no, bueno, antes... Sí, iba a decir que... Dale, dale. No. Sí. No, iba simplemente a situar que también es verdad que quizás Laia y yo estamos más hablando desde el laboratorio institucional, pero precisamente tú estás en un laboratorio de otro tipo, como Wikitoki, y que también es interesante esa visión. Sí, bueno, entrando justo... Bueno, acabo, voy a retomo un poco lo que la continuación de lo de Laia y entro en lo de Wikitoki, que me parece muy, muy, muy significativo, ¿no? Creo que antes yo al principio retomaba como las tareas en las que estábamos, ¿no? Que era esta como de mapearse, identificarse, reconocerse, el ser capaces de dotarnos de recursos e infraestructuras comunes, pero luego incluso teniéndolas, ser capaces de utilizarlas, porque no tenemos la cultura del compartir, no la tenemos... instalada, ¿no? Incluso a veces tenemos recursos comunes que luego no usamos porque no somos conscientes de ellos. La idea esa de traducir nuestros lenguajes para poder hacer labores como de interlocución e incidencia, y creo que ahí hay como un trabajo que está detrás de todo eso y que es clave, que tiene que ver con cosas que decía Laia, que es como esa especie de suma de voluntades, de confianzas que podrán tener como venir acompañadas de recursos, pero que en la confianza y la voluntad creo que está como la clave. Y entonces, para mí la cuestión es cómo cuidar las voluntades de la gente que ya se sumó, que yo me siento como que las tenemos un poco desatendidas, ¿no? Que desde el grupo motor que creamos no estamos siendo capaces de darle respuesta, y yo, digamos, que ahora que tendría que tengo los recursos de Carso para poder hacer eso, tampoco todavía estoy, espero en Navidad escoger un poco el ritmo de pedal para poder hacerlo, pero noto que ahí tenemos como desatendida una gente que estaba y que estaba queriendo estar, y que nosotras no hemos sido capaces como de abrir una manera de hacerlo, una gobernanza, o sea, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Y creo que también eso tiene que ver con sumar a otras, o sea, pero antes de empezar a pensar en cómo sumar a otras, cuidar a las que ya están, ¿no? Luego creo que tenemos una labor en esto de la incidencia que es como quizás es urgente, aunque bueno, quizá como tantas urgencias haya que dejarla pasar porque no somos capaces de atenderla, pero es, claro, todos estos planes de regeneración, de reconstrucción, que se están poniendo en marcha, no es esto lo que nosotras planteamos, no está siendo tenido en cuenta, ¿no? Y tampoco si vamos a los planes de ciencia, tecnología e innovación, la dimensión esta, que es verdad que como Europa lo ha dicho, acaba estando en algunos renglones por allí metido y tal, pero no hay una realidad de que esta otra manera de hacer, en la que abajo arriba, el incluir al usuario, al destinatario, al afectado por la medida, como un actor fundamental, no está, y creo que es una labor muy importante que tenemos que hacer desde estos lugares. Y luego creo que también tenemos como, cuando nosotros activábamos el colaboratorio, todo el rato estábamos pensando en cómo articular el ecosistema estatal. Y ahí todo el rato aparecen los agentes latinoamericanos que van por delante de nosotras, que tienen el deseo y la capacidad de querer estar, y tampoco estamos siendo capaces de incluirles, incluso de una forma egoísta, porque creo que ahora mismo tienen muchas más herramientas para lo que estamos haciendo nosotras, y creo que ahí tenemos como que ser capaces de articular eso, ¿no? Que esta especie de labor de agente colonizador que seguimos teniendo en el Estado, y bueno, y en Euskadi, como también grandes agentes colonizadores que somos, ¿no? La celebración esta del año del Cano y tal, pues que quizá tenemos que empezar ya a ver cómo incluir todo el saber que hay allí y que descolonizarnos, pero aprender de todo lo que ahí está pasando y llevaba pasando siglos, ¿no? Y viendo a lo de Wikitoki, creo que es fundamental que entendamos el sistema este de laboratorios o de agentes intermedios de una forma mucho más diversa y mucho más rica, ¿no? Yo en las conversaciones en las que estoy de temas de I+D, enseguida aparecen las universidades, aparecen los centros tecnológicos, y luego, ya si te quejas un poco para tener tu espacio, dices, bueno, sí, luego hay algunas fábricas de creación, y algunos agentes que andan por ahí, pero a los que no se nombra, ¿no? Que no aparecen. Y creo que es muy importante reconocer la labor que se está haciendo, porque al final, además, incluso, digamos que en el ámbito cultural y creativo no dispone, o incluso el ámbito de la innovación ciudadana no dispone de esos equipamientos institucionales
desde los que, digamos, se podría hacer una investigación básica, sino que esa investigación básica está pasando desde la base, está pasando desde agentes culturales que están haciendo experimentos, desde agentes sociales que, desde estar pegados a la calle, están haciendo innovación aplicada, pero que para hacer innovación aplicada con los retos complejos que tenemos por delante, hace falta hacer innovación básica a la vez, porque no estamos trabajando con las mismas circunstancias con las que podíamos estar antes en innovación más incremental, vamos a decir, y creo que ahí, y nosotros vemos en Wikitoki como realmente, pues no se nos considera, ¿no? O sea, es como, bueno, digamos que se te pueden dar unos recursos vía subvención, pero de alguna manera es como una subvención que, bueno, una especie de cosa que la institución pública tiene que hacer, pero que no forma parte de una lógica de construcción de una política de producción de valor público entre agentes diversos, ¿no? Nosotras todo el rato nos vemos como hay, ¿no? Como que no conseguimos esa especie no es que queramos ser valiosas, es que queremos poder estar en las conversaciones. Y vemos que hay todo el rato como que hay agentes que están per se y que hay otros que para poder llegar a estar tienes que hacer como una película en la que además acaba siendo como el típico pesado que siempre está diciendo que tiene que estar, ¿no? Que también es una labor agotadora, muy cansina y que no queremos tener. Pues sí que creo que hay un debate muy importante en el que también creo que los agentes que estáis en la institución tenéis que hacer esa labor de abrir las miradas, ¿no? Mira, como en formatos concretos, al hilo de lo que dice Richie, hay instrumentos que se pueden articular ya, tipo la innovación, la compra pública innovadora alineada en el sector cultural, en estas claves que hemos estado hablando, ¿vale? De los prototipos, ¿no? Y el desarrollo de estas ideas apoyadas desde lo público. Es una forma ágil que va más allá del concurso de ideas, ¿eh? Otra forma, el programa de Bibliolabs de la Diputación de Barcelona, una de las cosas que hace es promover proyectos donde bibliotecas y agentes del territorio desarrollan un proyecto conjunto en esta línea de laboratorios. Eso es otra forma. O sea, hay instrumentos para hacer que esa articulación y esa cooperación se pueda reforzar y no sea a costa de poner más difícil las cosas a un sector que está sufriendo muchísimo. Entonces, las instituciones culturales existen junto con el ecosistema de agentes de su entorno a los que hay esa necesidad simbiótica ya desde la propia visión y fundacional de estas instituciones culturales. Por tanto, y hablo también así en ámbito abierto, me incluyo CityLabs, Laboratorios Ciudadanos, y Bibliolabs o laboratorios bibliotecarios. Por tanto, ahí hay un trabajo que hacer. Y luego, en los instrumentos de financiación que están vinculadas a la RIS, ¿no? Los proyectos, estos los PET, los proyectos de especialización comarcal, ya incorporan la necesidad de trabajar en multiactor, o sea, con agentes de la cuádruple hélice, o sea, agentes del ámbito público, municipales, liderados desde los municipios. Y muchos de estos recursos, si no se construye el consorcio, el partenariado, bien, no te los da a Europa y se devuelve pasta. ¿Sabes qué? Es como terrible. Entonces, ostras, ¿cómo? Un inciso ahí. ¿No creéis que de alguna manera también los plazos en los que trabajan los diferentes agentes, el hecho de que muchos de los agentes institucionales trabajen en plazos, digamos que como mínimo anuales, donde los presupuestos se piensan de antemano y se cierran de antemano, hace que sea difícil a veces responder a cuestiones más emergentes u otros ritmos de otros agentes que pueden aparecer a mitad de un año cuando ya los presupuestos están asignados? Y eso, y las RIS también. Eso de alguna forma hace que se deje fuera casi por burocracia a una parte de... Estabas diciendo que se devuelve dinero. Pero de alguna forma, sí, nosotros, las instituciones muchas veces asignamos todo el dinero muy al principio y luego hacer cambios sobre ese plan supone como un,
un quiebro en nuestro, en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Claro, pero eso y al contrario, ¿no? Al contrario, por ejemplo, todo el sistema de subvenciones al que, por ejemplo, nosotras estamos sometidas, también va al ritmo institucional, que es que se justifica en el año, pero a ti te pueden dar la resolución, bueno, te la pueden dar, no, nos la dan incluso en noviembre o diciembre, y tienes que justificar al 1 de enero, ¿no sabes? O sea, el problema aquí es que el dispositivo institucional está pensado para funcionar él mismo y no para estar al servicio del ecosistema. O sea, el gran problema que para mí aquí tenemos es ese, es que el dispositivo institucional se mantiene, se perpetúa y todo lo que hace es funcionar al ritmo en base a las claves, las burocracias, lo que va poniéndose a sí mismo, que a veces incluso para entorpecer a sí mismo, pero él lo construye y entonces deja de ser un instrumento útil para el ecosistema. Por eso también se produce un distanciamiento, vamos a decir, entre los agentes y la institución. Y volver a restituir esa, y las relaciones son súper instrumentales, pero además instrumentales en las que tampoco ni siquiera llegan a serlo, porque si el instrumento ya no te sirve, porque ni siquiera es instrumental, entonces yo creo que ahí hay un problema en el que también todas estas, cuando se están construyendo esas otras políticas más híbridas, pero todavía estamos en un nivel muy, 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 muy bajito, o sea, en el que todavía los agentes se nos invita a participar. Se nos invita también desde, se nos trata como que hay que, tenemos que aprender políticas de divulgación sobre nosotros, ¿no? Volvemos a esa idea de el sobre y el para, pero no se nos da la legitimidad del desde. Creo que hay un paternalismo brutal y luego además hay un paternalismo combinado con una propia instrumentalización institucional o de los agentes, digamos, del ecosistema de la innovación predominantes, en los que saben que ahora tienen que incorporar a estos otros agentes, pero nos incorporan de una manera, pues eso, instrumentalizadora totalmente, en la que jugamos un papel subalterno y en el que desde luego no los recursos no se capilarizan hacia nosotros, sino que somos o sujeto de estudio, o sujeto al que se consulta, pero hasta ahí. Entonces, claro, ese sistema así, no es que sea insostenible, que para nosotras lo es, no es que nos ponga de mala hostia, que a nosotras nos pone de mala hostia, sino que además, si pensamos en qué producimos juntas, no estamos produciendo valor. Y una red federada o un ecosistema integrado por las diferentes partes como el ecosistema o como el colaboratorio podrían ser una, no sé si un agente para cambiar esto. Ojalá, ¿no? O deberían serlo. Yo creo que tendría que ser, es un intento de eso. O sea, yo creo que yo me conformo con intentarlo y con ser capaz de que seamos capaces de intentarlo bien. Que si la cagamos, podamos decir, bueno, la hemos cagado, pero hemos puesto todos los... Y ya volveremos a intentarlo, ¿no? Pero bueno, espero que funcione, ¿no? Yo creo que tiene los mimbres, porque también es eso. Creo que ya hay la masa crítica, las circunstancias, incluso desde diferentes niveles hay cierto entendimiento de esto y que creo que tenemos que ser suficientemente audaces, hábiles, aprovechar la oportunidad para ponerla en juego, ¿no? Entonces, que no se nos quede ahí como entre las manos, ¿no? A mí, yo que soy de barrio, que soy del Carmelo, mis padres a mí y mis abuelos me han educado como que te pillen currando, ¿no? Que te pillen haciendo tus deberes. Entonces, por otra parte, no dejo de pensar o de tener un cierto optimismo al pensar que hay tanto gerentes, gestores, como gente dentro de lo público, políticos, que empiezan a entender que esto es importante. Y que empiezan a captar este mensaje y esta forma de hacer, que para mí es de futuro, de lo que necesitamos. O sea, si no lo hacemos, los riesgos son muy importantes, porque no construir un tejido fuerte en nuestras ciudades se contrapone con que los populismos o que otras dinámicas sean las que las ocupen. Rompiendo todo el acuerdo, esa construcción que desde los años 80 se ha hecho, se ha invertido mucho en las ciudades, en infraestructuras y una crisis económica con esta, junto con la sanitaria que nos va a atravesar, puede traer cosas que son duras y que las hemos vivido. En los barrios se traía el deporte para sacar a los chavales de la droga. Yo veía pincharse al lado de mi casa a muchos jóvenes y lo hemos vivido. Todo eso se transformó con instituciones deportivas y culturales en nuestras ciudades. Todas esas instituciones están. Ahora tenemos que poner el foco en las personas, en su conocimiento. O sea,
la cultura y el conocimiento están estrechamente ligadas. Y esa circulación de todo esa stream, esa corriente, ¿no? De conocimientos, saberes, que desde los distintos lugares la gente tiene respecto a su entorno y a las cosas que le preocupan y que le importan de verdad, si están alineadas con esas motivaciones, no podemos dejar fuera toda esa energía social, porque el sistema de innovación no la identifica. Y es nuestra obligación, los que estamos en esta posición intermedia, ¿no? Como tú decías, Ibai, como de traductores o también como de mediación, pues decirlo, ¿no? y pedirlo, que intentar que se incorporen en nuestras instituciones y también hacer esa labor de articulación con las comunidades que trabajamos, porque también hay todo ese resquemor, ¿no? De no querer ser utilizado, o sea, que todo eso cuesta construir y hacerlo y llevar los procesos con cuidados y hacerlo bien, ¿no? Y a veces no podemos ir todo lo rápido que queremos, porque los límites son con nuestros cuerpos, ¿no? Y aunque queremos duplicarnos o triplicarnos, pues que no llegamos o no podemos, ¿no? Siempre decimos, seguro que ahora en un poco me organizo mejor y lo llevo un poco y lo consigo, ¿no? Pero para el año que viene... En 2021. Exacto. Para el año que viene, aunque los reyes no son, no son los reyes, que somos nosotros para conseguir las cosas, vamos a pedir que pongan en nuestros planes de acción, ¿no? Esos pocos de tiempo que necesitamos para construir red en nuestros entornos y con los agentes con los que estamos ya alineados, vamos a intentar que en los programas que nosotros diseñemos incorporemos estas lógicas, vamos a contarles a todos los que nos quieran escuchar que podemos poner esto en el diseño de las políticas y que esto va a traer una forma de hacer que enlace las cosas que ya hay para poder poner en juego todo este potencial que está, ¿no? Sí, quizá volviendo al inicio, ¿no? A Frena la Curva, el eslogan, digamos, de Frena la Curva era esta de juntos somos más fuertes, ¿no? Creo que ahí es donde está un poco la clave. Creo que cuando estamos buscando tener más capacidad de incidencia, más de interlocución, estar más articuladas, es que las tenemos que hacer juntas y tenemos que ver cómo, en esa idea de quíntuple hélice, cómo tratar de que la quíntuple hélice sea una margarita de muchas hojas, ¿no? En la que estemos, cuanto más tipo de agentes estén representados, seamos capaces de encontrar el común denominador, pero también de identificar las tensiones para poder trabajarlas y también estar en desacuerdo, ¿no? Que no se trata solamente de, ya está, juntarnos con el común denominador y ya está, pero sí utilizar ese común denominador como un motor desde el que ir construyendo. Yo noto mucho, o sea, cuando a veces vas haciendo guerras más quijotescas, ¿no? Cuando ya te juntas con otros chalados y vas juntos y ya entonces identifican ya un grupo de chalados, pero si encima ya el grupo de chalados que era de un tipo se junta con otros que igual no son tan chalados, con otros que sí son chalados pero de otra manera, con quien sea me da lo mismo, pero son varios, ya de repente empieza a haber ahí como que incluso llegas desde diferentes flancos, ¿no? El mismo relato o relatos parecidos empiezan a llegar desde diferentes lugares, con lo cual empiezan a también atravesar esos cuerpos sobre los que queremos incidir desde diferentes voces, ¿no? Diferentes posiciones. Creo que todo eso es fundamental y por eso también tenemos que sabernos que no somos en ningún caso el centro del ecosistema, sino que somos una parte del mismo, y cuanto a veces los que juegan un papel más como de mamífero preponderante se olvidan, ¿no? Del helecho, de las piedras, de las bacterias o del propio aire, ¿no? Porque piensan que son el rey de la selva, ¿no? Y creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con entender toda la diversidad de organismos y materias que son fundamentales para que esto funcione, ¿no? Pues si os parece, nos quedamos con estos últimos dos mensajes optimistas. De verdad que muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación interesante y necesaria. Y me parece que además puede servir a mucha gente para incorporarse a partir de aquí a lo que vaya sucediendo en ese contexto del colaboratorio o aunque sea en las acciones puntuales que vayan a surgir de allí. Y gracias de nuevo y que espero veros pronto físicamente en alguna de esas redes que hablaba Laia, en alguno de esos encuentros. Y muchas gracias. Es que si queréis.
Eskerrik asko, Ibai. Siempre es un placer pues sumarnos a todo lo que organizáis desde Media Lab Tabacalera, o sea que cuenta con CityLab desde Cornellá, os apreciamos y os seguimos mucho todo lo que hacéis y estamos felices de que podamos, aunque estemos lejos, ¿no? Nos sentimos en realidad muy cerca. Sí, no, pues lo mismo digo, eso, que sigamos buscando las maneras. Muy bien. Pues muchas gracias, eskerrik asko denei, eta gaur arratsaldean berriro ere hemen izango gaituzue, areto honetan, Arts and Labs, artea laborategietatik artea nola egiten den, eta nola egin dugun ba hitz egiteko, komentatzeko, eskerrik asko horri izateagatik. Venga.